Centro anunció el cierre por tiempo indeterminado de la frontera terrestre entre Venezuela y Brasil, además del cierre del espacio aéreo de Venezuela. Una medida que todavía no se termina de conocer qué alcance tendrá. Esto ocurre un día antes del concierto de ayuda benéfica que va a realizarse en la ciudad de Cúcuta, en el límite entre Venezuela y Colombia, y dos días antes de esta caravana humanitaria que espera hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela. Nicolás Maduro ya venía amenazando con el cierre de incluso el tráfico marítimo hacia otras islas desde las cuales se estaba haciendo acopio de mercadería. Nosotros estamos viendo en este momento el espacio aéreo venezolano. Prácticamente no se ve ningún vuelo por encima. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Rinzeli, piloto, para ayudarnos a entender este mapa que estamos viendo ahora y qué significa cerrar un espacio aéreo. Carlos, ¿cómo estás? Marina Viuso te saluda. ¿Cómo te va, Marina? Buenas tardes. Bueno, esta es una medida absolutamente arbitraria que viola todos los derechos internacionales de navegación aérea. El cerrar el espacio aéreo implica que ningún vuelo comercial, privado y mucho menos militar puede sobrevolar la zona, de tal manera que si alguno lo hiciera corre el riesgo de ser derribado dentro de lo que es el espacio aéreo venezolano, con la Fuerza Aérea Venezolana, ¿no? Carlos, nosotros en este momento estamos viendo un mapa del espacio aéreo venezolano y yo creo que veo un avión y parece ir en espacio de salida, dos más en la zona de la frontera. No creo que haya muchos antecedentes, pero ¿qué se hace cuando se cierra un espacio aéreo y un piloto ya está en vuelo y quizás tiene que pasar por la zona? Bueno, digamos que el cierre tiene... no hay muchos antecedentes, como bien vos decís, pero cuando vos presentaste el plan de vuelo en la oficina que corresponde para realizar el vuelo, ahí tomás debida cuenta de que el espacio aéreo está cerrado. Uh-huh. Y si te toman vuelo tenés que hacer el desvío correspondiente para evitar, en este caso, Venezuela. Es impresionante, veíamos que no había prácticamente movimiento en el espacio aéreo de Venezuela, Carlos, y en estos minutos en los que hemos esperado se ve aún menos movimiento en torno a Venezuela. Carlos, te pido que nos ayudes una vez más con la interpretación de este mapa. ¿Qué significa que los vuelos han dejado de usar una ruta que incluya a Venezuela? Bueno, Marina, esto es así. Vas a ver cada vez menos vuelos porque con el cierre del espacio aéreo, el único avión que va a poder volar es un avión que esté matriculado en Venezuela o que expresamente la Fuerza Aérea Venezolana haya autorizado a volar. Y de esto devienen dos situaciones bastante complejas. Una, que ante el no acatamiento de la orden, ellos tengan habilitado la posibilidad de derribe del avión que sea, comercial, militar o privado, y te impide, que esto es muy importante, que ante una situación de emergencia que vos tengas en la lateralidad o en la proximidad de Venezuela, te impide descender y aterrizar en cualquier lugar de Venezuela. O sea que todo lo que vas a ver, vos imaginate que la actividad aérea de Venezuela en particular, de aviones matriculados venezolanos, es muy baja. Es excesivamente baja por la situación reinante. Sus aerolíneas, las comerciales han prácticamente dejado de volar y lo único que vuela el territorio venezolano con matriculación venezolana son los aviones militares. Sí.